Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si las promesas se convierten en realidad y esto comienza pronto. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. Si han tenido que ir al baño, que sepan que se han perdido el pitido inicial. Hemos visto unos cuantos jugadores ocupar distintas posiciones de maneras muy elegantes. Pero para mí, Ruud Gullit está entre los mejores, si no el mejor. Cualquiera te lleva la contraria, Julio. ¿Qué es lo que te parece que le hacía tan especial? Pues mira, la inteligencia táctica, el ritmo de trabajo, el físico que era increíble. Estas características le permitían jugar en varias posiciones con habilidad, pero también con una elegancia inesperada. A pesar de que pareciese que su juego se basaba en el físico, pero no era así solo. Sí, en la actualidad cuesta mucho encontrar a un jugador como él, ¿eh? Giovanni Simeone prueba el pase al hueco con Sol. ¡Gran trayazo! Saca ese balón. El Guangzhou Evergrande. Abuela Pluma, ¿cómo esperas que planteen el partido, Julio? No me sorprende que sea un equipo construido para jugar la contra, ¿eh? Es lo normal en el fútbol moderno, ¿eh? Todo se juega mucho y nadie quiere riesgos. Es que si yo me enfrentara a ellos, trataría de marcar en los primeros minutos, por supuesto, y eso ya les obliga a salir, a desprotegerse. Gullit quiere subir el ritmo. Intenta colar ese balón. ¡Cristiano Ronaldo! Intenta superar la defensa por bajo. Prefiere jugar en largo. Necesitaban. Esto puede traer cola. Un despeje providencial. Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas. Gracias, Inspector Martínez. Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho. Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos, por las bandas, que es donde suele flojear la presión. Y ahí los jugadores, lógicamente, tienen mucho más tiempo y más libertad con la pelota. Busca una fisura en la línea defensiva. Consigue salir. La ha dirigido de mano. ¡Pero qué bien la pega! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! Felipe Coutinho. Sabía exactamente dónde iba a ir la pelota. Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores. Seguro que lo han practicado mil veces en el entrenamiento con los ojos cerrados. Y se abre la lata. Han conseguido ponerse por delante, por fin. Pero, ojo, no tienen que dejar margen de reacción. ¡Buscó el remate con la cabeza! ¡Sí, sí, sí! ¡Está dentro y no hay vuelta atrás! ¡El gol sube al luminoso! ¡Conservan sus esperanzas intactas! Tanto el envío como el remate de cabeza han sido impecables. Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. El partido se reanuda. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Guangzhou Evergrande! Así se culmina una gran remontada. Es imposible colocarla mejor. A veces es mejor no pensártelo dos veces y probar suerte. Le pegó de fábula, impresionante. Y la puso a buen recaudo del portero. Esto es justo lo que estábamos esperando. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acude al rescate de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es este. Trata de colarla entre la defensa. La intenta deslizar, atrás. ¡Le pega duro! Acaba de demostrar por qué está en el campo. ¡Gol! Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos. Un sutil globo por encima del portero y un final exquisito, golazo, A decir verdad, creí que tardaba demasiado en tirar, pero sabía exactamente lo que estaba haciendo en todo momento. Eso, sin duda, ha hecho que cambie la dinámica. Bueno, si desperdician esta ventaja, yo creo que el enfado del entrenador va a ser monumental.
decide mandarla hacia adelante. Prueba el pase al hueco con toda la intriga. ¡Para! ¡Va por el rechace! ¡Para desesperación de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! Donnarumma lo ha hecho muy bien en la primera tajada, pero nada que hacer en el segundo disparo. Pero qué difícil y qué ingrato es ser portero muchas veces. Fíjate, un fallo y ya está, gol. Es que no ha conseguido atajar la pelota y la han mandado al fondo de la red. ¡La diferencia se reduce a un gol! El partido da un giro de 180 grados, ¿eh? Ahora son ellos los que llevan la iniciativa. Desde ahí pueden llegar arriba. Intenta superar la defensa por bajo. La mandan fuera de peligro. Busca una fisura en la línea defensiva. Dentro de Ronaldo. Un corte providencial. Una primera parte muy entretenida, con alternativas en los dos equipos. La segunda parte comienza en este momento. Alcobendas. No debe rasgarse las vestiduras, ¿eh? Porque quedan 45 minutos. Pero ojo, sabe de sobra una cosa. Necesita reaccionar. Reaccionar, esa es la palabra. Cuanto antes, además, ¿eh? Para encarrilar las cosas. Busca una buena jugada. Koulibaly. Arnold. Trata de colarla entre la defensa. Intenta superar la defensa por bajo. Si el pase hubiera sido mejor, podría haber en la... ¡Coutinho! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol, gol, 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 gol! No hay más que verlo. No se dan por vencidos, ¿eh? Le ha pegado también, que nos ha hipnotizado. Parece que tenía muy claro lo que iba a hacer desde que cogió la pelota, ¿eh? No lo ha dudado ni un momento. Ha puesto la mira en la portería y ha marcado un tanto espectacular. ¡Es su segundo gol del partido! De nuevo, todo por decidir. Sabíamos una cosa, iba a ser un partido igualado y de momento vemos que en efecto así está siendo. Alaba, que vino, vio y venció. Intenta colar ese balón. Consiguen mandarla lejos. Kulit busca una buena jugada. Existe el contacto y eso es falta. Se lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr. Koulibaly. Arnold está examinando las opciones. Prueba el pase al hueco con toda la intención. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. Intenta superar la defensa por bajo. La pelota salió y es saque lateral.
trata de colarla entre la defensa. No parece que los delanteros estén por bajar a defender. Pues no, ciertamente no. Es típico de los equipos a los que les gusta jugar a la contra. Necesitan hombres bien arriba en el campo. Viendo cómo pintan, te dan una buena pista de lo que pretenden hacer. ¡Cristiano Ronaldo! El balón vuela hacia el área. Recuperan la pelota. Amarrado, una clara ocasión. Estoy seguro que la tensión que se percibe en el ambiente les ha afectado. Está claro que esa ocasión la habría metido 9 de cada 10 veces. Teles la intenta deslizar a través de la defensa. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Ay, remate de cabeza! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Juan Xu Evergrande! Consiguen ponerse por delante en el marcador. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. Se colocan con una ventaja de un gol. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. Virgil van Dijk. Trata de colarla entre la defensa. ¡Parece que sale de esa! Es córner. El centro salió desviado por la defensa. Van a utilizar su último cambio. La manda bien lejos para alejar el peligro. Ha bajado muy bien a defender. El trabajo y la disciplina son los que hacen de un jugador muy completo. Y yo creo que cada vez veremos más jugadores así. Intenta colar ese balón. Se libra del rival. La suelta. ¡Qué buen juego de pies! ¡La tiene en las botas! ¡Coutinho! ¡Y gol! ¡Gol! Increíble, Carlos, increíble. Queda tiempo de reacción y deja el partido casi zanjado. La afición enloquece en la grada.
En vez de cerrar los espacios, la defensa ha estado realmente mal. No encontraba el rumbo. ¡Vaya forma de conseguir un hat-trick! Bueno, está haciendo un partidazo memorable, la verdad, impresionante. Es que sigue con su pugna personal contra la defensa y te digo una cosa, no tiene intención de rendirse. Entramos en el tramo final del partido con el marcador de nuevo igualado. Balón por esa banda. Balón por alto entre líneas. Menudo regalo. Balón en largo. Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena. Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Salah! ¡La victoria! ¡Menuda genialidad! Hasta parte de la hinchada rival está aplaudiendo. Es uno de esos lanzamientos que no te cansas de ver repetido, ¿eh? Se demuestra una vez más que es mejor un disparo bien colocado que uno potentísimo. La ha puesto donde el portero no podía llegar. Sencillamente ha sido increíble. El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra. ¡Qué exhibición de virtudes, paciencia y tenacidad!